จำเป็นต้องบอกว่ารักถ้าวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไปอย่าบอกกับฉันว่ารักจะใจเธอยังต้องแบ่งให้ใครHola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a trabajar sobre esta base inestable. Esa es la herramienta sorpresa, la mosca herramienta del día de hoy. Y la mosca herramienta misteriosa es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Es una base inestable, se llama así. A mí me gusta mucho, ayuda a trabajar muchísimo la propiocepción de su cuerpo, el control de su cuerpo. La conexión que usted tiene cuerpo-mente, ¿listo? Porque aquí lo que vamos a intentar es que usted mantenga el equilibrio. Por favor, no mire que esto está roto. Se rompió, pero funciona, ¿listo? Se rompió porque algún personalizado lo pisó mal y pesaba mucho y ¡pácate! Se rompió. Pero al personalizado no le pasó nada. Entonces, mire, es una base inestable. Como usted lo está viendo aquí en cámara, pues lo que tiene es la parte de abajo, vamos a sacar un poquito. Aquí tiene como una parte en la cual concentra, de la cual se concentra como todo el peso. Y aquí tenemos algo pues que nos mantiene como una base, pero se convierte en una base inestable. Listo. Esto aplica para cualquier persona. Cualquier persona le necesita esto. Esto no es solamente para patinadores. Una persona normal necesita que su cerebro se active para poder trabajar sus dos piernas completamente, correctamente, como debería. ¿Ok? Entonces, ese canal es de patinaje. Pero si usted conoce a una persona que no es patinadora y lo puede montar en esta cosita, pues hágale, esto es divertido, esto es chévere. Uno dice, esta cosa tan curiosa. A mí siempre me llega, ¿no? Me llegan niños o adultos en los personalizados. Y yo, bueno, hoy les traigo una herramienta sorpresa. Y les saco la base. Empiezan como, y esa bobada, profe, si yo voy al gimnasio, si yo voy y levanto pesas, si yo corro no sé cuánto. Bueno, los corredores no tienen tanto problema con esto. Algunos que se ha tocado unos que les hace falta. Es muy sencillo. Se puede trabajar de muchas formas. Principalmente que nos interesa trabajarlo a dos pies. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a lograr? Que usted aquí, mire, yo me voy para allá, me voy para adelante, me voy para atrás. Ayuda también a fortalecer sus tobillos. Claro que sí, porque los estamos implicando. Los estamos trabajando bastante. Si usted está todo el día sobre una base estable, pues su tobillo se dice que se acostumbra a que usted esté en una base estable. Cuando usted le pone esto y usted puede mandar la flexión o la extensión del tobillo, y dice, ah, pero es que eso se mueve, eso parte funcionaba del pie, eso pasa. ¿Ok? Entonces mire, ¿qué es lo que? El punto básico es esto, es que usted se pare y tenga suficiente equilibrio. ¿Cómo me puedo parar ahí si usted no sabe cómo y le cuesta mucho? Entonces primero que la base esté... no esté sucia, porque si tiene polvo o tierra, pues se puede resbalar. Número dos, que sus zapatillas tengan un poquito de agarre, porque si el zapato está liso, un lisadero, pues usted va a seguir derecho. ¿Ok? Usted se da cuenta que esto aquí tiene un círculo en el medio, ¿cierto? Tiene un círculo amarillito en el medio. ¿Cuál es la idea? No pisar ese círculo amarillo. ¿Ok? Entonces, usted para subirse, lo primero es que coloca un piecito y estabiliza. ¿Ok? Eso es lo primero que yo le pongo a hacer a una persona que se monta por primera vez. Y ahí vas a mantener 20 segundos sin caer. Entonces usted va jugando, va haciendo. Recuerde que su mente controla su cuerpo. ¿Okay? Entonces lo que usted le diga a su cuerpo, pues, lo puede hacer. Quieto. Absolutamente quieto. Aprenda a controlar su peso sobre la planta del pie. ¿Funciona? ¿No funciona? Sí funciona. Esto es el básico. A partir de ahí siguen una cantidad de progresiones que sí se las voy a mostrar. Para que no diga que es que hay, profe, pero es que... Segundo ejercicio, usted estando aquí, va a agacharse a hacer una sentadilla. ¡Ah! Profe, ¿cómo así? ¿Sí? Esto quizás yo lo hago un poquito más fácil porque ya lo he practicado mucho y lo enseño, ¿cierto? Pero usted, ¿qué va a hacer? Se va a agachar despacito, va a tocar la base y sube. ¡Prof! Listo, ese es el segundo ejercicio. Y usted me haga aquí. Una, sube. Dos, sube. Mire que yo también bailo, pero ya donde controlar un poquito más. ¿Listo? Ahí está el tercer eje, la siguiente progresión. Siguiente progresión. Estamos en patinaje. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es de abajo en posición de patinaje? Manitos atrás. Me voy a hacer de lado para que me vea. ¡Ay! Se queda aquí abajo en posición de patinaje. Esta no es tan exigente porque están los dos pies. Sin embargo, usted tiene que controlar que no se vaya ni para adelante ni para atrás. Estable. ¿Listo? Posición de patinaje ahí abajito. Ese nivel pues es sencillito, es fácil, no es tan complejo. Siguiente nivel, vamos a un solo pie.
que se vuelve más complejo, pero a la vez tampoco es tan complejo. En este caso, si vamos a pisar la tabla, si vamos a pisar el círculo amarillo, entonces usted coloca su pie en todo el centro de la base y se va a levantar. ¡Plop! Ejercicio número 1. Parece que se quieto aquí. Que no se mueva. Que controle. Profe, con los dos pies, obviamente con los dos pies. Siempre, cualquier cosa que usted haga, pie izquierdo y pie derecho, mano izquierda y mano derecha. Lávese las manos, lávese los dientes con la mano izquierda, peínese con la mano izquierda, escriba con la mano izquierda, coma con la mano izquierda. Ejercite su cerebro, listo. Mira, ahí lo tiene, fácil, esto es estático arriba, equilibrio. Siguiente nivel. Ay, aquí ya me va a doler, aquí ya me va a cansar. Siguiente nivel, vamos a bajar a tocar la tabla, igual. Pero entonces, con las dos manitas va y toca la tabla. Abajo. Tácate, sube. Abajo, sube. ¿Vale? ¿Que dónde se compra esta tabla inestable? En las tiendas deportivas. No sabría decirle porque yo sé que me siguen de muchos países. Y no podría decirle. Quizá por internet también. Busque la base inestable. Izquierdo. También. Equilibrio, pie centrado. Baja, toca la tabla. Sube. Lo ideal es que, mire, se la voy a mostrar aquí al lado, aunque a mí me está viendo. Lo ideal es que no me deje la cadera arriba y solo baje aquí. Eso no es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es que me flexione la rodilla. Ok, flexione rodilla y baja a tocar. Mire, que quede en una posición de medio patinaje y sube. ¿Vale? Ahí se puede jugar a 0, 8 toques, 10 toques. Ahí se empieza a contraer muchísimo más el cuádriceps. Así que le va a doler, sí, le va a doler bastante porque ahí, claro, estamos trabajando todo el peso corporal sobre una pierna y ahí hay candelita, subir y bajar, hay candelita. Siguiente ejercicio, vamos a hacerlo en estático, se va a agachar todo lo que pueda. Si usted está en patinaje, hágalo con brazos si quiere, o si quiere gemir las manitas atrás, también le funciona. Y se va a quedar abajo, puede contar abajo unos 15 o 20 segundos. Aquí mire, se acomoda, se para, uy. Primero siempre estabiliza su tabla, acomoda su peso, cuando lo tiene entonces vamos abajo y se queda aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Algo básico, con 15 se calienta uno la pierna. ¿Ok? Ya si usted es muy avanzado, pues métale más candela. Si me he avanzado, puedo aguantar 30 segundos, 40 segundos abajo, pero bien hecho, listo, trabajándolo bien. Vamos con la otra pierna, lo mismo, abajo, esta me cuesta un poco más, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, sencillito, fácil. De ahí para adelante es practicar esto mismo. De ahí para adelante ya es meterle, si usted quiere hacer posición, si usted quiere hacer empujes de pronto, pero ya es un poquito más avanzado porque tiene que manejar muy bien esta base inestable, listo. Entonces, recomendación, cómprese su basecita, trabaje con su basecita. Hay gente que la construye porque he visto que la construyen. No importa, como usted quiera, pero trabaje, esto le ayuda bastante a dominar. Y mucho más si estamos hablando de un patín profesional. Estamos hablando de un patín profesional, necesitamos que su planta del pie trabaje lo mejor posible porque es la que hace bastante trabajo, ¿ok? Entonces esto ayuda a que su tobillo esté fuerte, a que su tobillo esté estable y que pueda trabajar muy bien la planta del pie, ¿ok? ¿Ya lo sabe? Vaya y cómprelo por favor. Si encuentro algún enlace en las que pueda dejarles para que lo compren, se los voy a dejar aquí abajo, créanme que sí. Y vaya, practíquelo, vaya, entrene. ¿En qué momento se hace esto? Antes de patinar. Sirve como calentamiento. Recuerde por favor que tenemos un video de calentamiento que le explico por qué tiene que calentar cuando usted va a patinar, que no solamente llegar, colocarse los patines e irse, hay que hacer trabajo previo sobre zapatos para que usted le vaya mejor sobre esos patines. Y entre eso, ese es un trabajo muy bueno para que usted mejore el patinaje en general. Listo, ahí lo tiene, nos vemos en el siguiente video. Ahora sí, chao pues, cuídense mucho.
top, it's not your